Es derecha y izquierda. Vale. Aparte le he apretado bien a mano. Cuida, sujeta, no se va a pesar. Thank you.
poco más fuerte, luego. Que se lo mandes a mí, a la María. Santos López Fernández. Santos Zapatero Mateo. Emilio Marín. Ramón Sesma. Joaquín Aliaga. Ángel Larraondo. En misa. Pedro Pérez Alfaro. Enrique Rincón Cornago. Manuel Fernández Trincado. José Luis Fernández Jiménez. Sí. Guillermo Arevalo Royo. José Javier Chivite Martínez. Francisco Javier Albero Jiménez. Óscar Pérez Sánchez. Francisco Javier Fernández Jiménez. Rafael Martínez Rincón. Vitoriano Pina Chivite. José Luis Aliaga Garballo. Álvaro Arevalo Jiménez. Eduardo Sesma Fernández. José Javier Rincón Ayensa. Rubén Lacarra Martínez. Sí. Javier Chivite Navascués. Sí. Óscar Buñuel Rincón. Juan Sánchez. Sí. José Mariano Celibueta Navascués. Sí. Fernando Javier Chivite Martínez. Javier Sesma Garballo. Sí. José Ignacio Gómez Sesma. Sí. Patricia Trincado Garballo. Sí. Isidro Garballo Sanz. ¿Dónde está Santiago? ¿Estamos?
estructura y ese sea. Escucha, escucha, tres, por ahí. Dime, Javi. Para un poco. Paramos, ¿eh? Venga. Se te cae el lazo. Se te cae el lazo. Letanías a los santos. Señor, ten piedad. Gervasio y Protasio, San Silvestre, San Gregorio, San Ambrosio, el Señor esté con vosotros. He aquí la cruz del Señor. Todos, huid, enemigos. Huid, enemigos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Oremos. Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios Eterno, dígnate bendecir este término. Escucha nuestras súplicas para que produzca cuanto necesitamos para vivir y poder alabarte a ti, que mereces toda nuestra veneración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. He aquí la cruz del Señor. Repetimos todos, huid, enemigos. Huid, enemigos. Pero a mí no se me permita gloriarme, aleluya, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, aleluya.
Oremos. Omnipotente y sempiterno Dios, edificador y guardián de la Jerusalén celestial, levanta y guarda nuestra ciudad terrena con todos los que la habitamos, para que siempre sea domicilio de seguridad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. He aquí la cruz del Señor. Huid, enemigos. Esta señal aparecerá en el cielo, aleluya, cuando el Señor venga a juzgar, aleluya. Oremos. Creador de todas las cosas, Señor, que haces fructificar a las semillas arrojadas bajo la tierra en orden a solucionar nuestras necesidades. Escucha nuestras oraciones por intercesión de la Virgen María y bendice todas nuestras plantaciones y sembrados. Por Jesucristo nuestro Señor. He aquí la cruz del Señor. Huid, enemigos. Mas a nosotros nos conviene glorificarnos, aleluya, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Oremos. Ahuyenta, Señor, de tu casa a todos los espíritus de la maldad y aleja de este término las tempestades malignas y los rayos. Guarda a tus siervos de todo mal y dígnate producir y conservar los frutos de la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz, concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras que los mordían. Y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo:
Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Sentaos. Damos gracias a Dios porque este año, después de haber padecido las consecuencias de la pandemia, y aunque el virus sigue descontrolado y sigue entre nosotros, podemos celebrar con todo su esplendor esta fiesta entrañable y tradicional de la Santa Cruz, unidos a los ballesteros de la Santa Cruz que acompañan la imagen de Cristo y que ahora custodian también el altar donde estamos celebrando la Eucaristía. Y aunque no sea noticia que aparezca en los telediarios o en los periódicos, hemos de saber que de cada 5 cristianos, uno es perseguido en la actualidad. Ucrania, India, Pakistán, Nigeria, Siria, Egipto y tantos otros lugares donde arde con fuego el odio a la cruz de Cristo, perseguidos por la fe, en pleno siglo XXI. Morir por el hecho de tener la cruz de Cristo como referente de vida y de fe y querer ser discípulo de Jesús el Nazareno
que siendo inocente y acusado injustamente de blasfemo y revolucionario, fue ajusticiado y condenado a morir en la cruz. Entre las confesiones cristianas hay una que llaman los cristianos coptos. Está sobre todo establecida en Egipto y fue uno de los primeros lugares donde se implantó el cristianismo allá, por el siglo I después de Cristo. Los coptos, los cristianos coptos, una de las 22 iglesias católicas que tienen su rito, su liturgia propia, son solo el 10% de toda la población egipcia y tienen, entre otras, una hermosa tradición. Ya está extendido por todo el mundo. Decidme quién de vosotros no lleva un tatuaje. ¿Ninguno lleváis el tatuaje? Me cuesta creerlo, ¿eh? Así, hombre, no tengáis tanta vergüenza en levantar la mano, que nos voy a preguntar. ¿Verdad que desde las estrellas mediáticas de los deportes, de la música, hasta pues la mayoría de vosotros lleváis un tatuaje de algo significativo o de alguien significativo, bien sea una imagen, una frase, un nombre, una palabra escrita en un idioma, en otro? Pues bien, mirad, no somos tan modernos, porque los cristianos coptos, ya desde los primeros siglos del cristianismo, tienen esta tradición. Se tatúan la cruz en el antebrazo y es para ellos una forma de confesar públicamente la fe en Cristo crucificado y renunciar a la posibilidad del disimulo o hasta incluso la negación de la fe y de la cruz de Cristo. Cristianos, con su fe tatuada en el brazo. Antes morir que renunciar a la fe en Cristo muerto en la cruz y resucitado. Antes la muerte que decir que no conocemos a Cristo. Lo que no deja de ser un gesto heroico en una comunidad que de esta manera no solo da testimonio de la fe que profesa, sino que lo hace en un ambiente en el que esa fe puede traer para ellos una larga serie de penosas consecuencias. Pues esa actitud, ese gesto de esos cristianos coptos despierta la pregunta en cada uno de nosotros por la coherencia de nuestra vida cristiana. Una fe políticamente correcta que se disimula, que se pone y se quita como la capa de una cofradía, es poco menos que una caricatura de la fe. Si las convicciones no están tatuadas en el alma y configuran toda nuestra vida, es una fe debilitada, una fe superficial, que no afecta para nada a nuestra vida diaria. Ese testimonio de los cristianos coptos nos viene bien a nosotros, cristianos, que muchas veces solo lo somos de conveniencia, de fachada o por costumbre. Coherencia, fidelidad, amor confesado y perdón ofrecido, siempre y a todos, con la cruz de Jesús tatuada en los brazos de nuestra alma. Con la cruz de Jesús queremos seguir manteniendo, conservando esta tradición religiosa cristiana que hemos recibido de las generaciones de nuestros mayores. Una tradición religiosa que tiene como centro a Cristo crucificado. Una tradición que nos muestra también, a través de este signo y de esos otros signos que vosotros lleváis puestos, que nos muestra y que nos hace recordar el amor inmenso que Jesús
nos ha mostrado al morir en la cruz. Que seamos fieles testigos de este amor de Cristo y que seamos fieles continuadores de esta tradición religiosa para nuestro pueblo de Cintruénigo, para nuestra comunidad cristiana parroquial de San Juan Bautista de Cintruénigo. Muchas felicidades, enhorabuena a todos por seguir manteniendo y guardando esta preciosa tradición cristiana. Para que la Iglesia no tenga miedo de las dificultades y presente la cruz de Cristo como el estandarte de la salvación y de la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que llevamos el nombre de cristianos, para que nos tomemos en serio nuestra fe y nuestra familia, la Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ofrecen su vida por los demás, para que vean recompensados sus esfuerzos e inquietudes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos, por los que padecen cualquier tipo de enfermedad, tristeza o angustia, para que miren al Señor crucificado y se dejen consolar y llevar por Él. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos de la Hermandad de los Ballesteros de la Santa Cruz y por todos nuestros familiares y amigos difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que correspondamos al amor de Cristo crucificado y mantengamos el sentido cristiano de esta hermandad y de esta tradición religiosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios y Padre nuestro, las súplicas que tu Hijo te presenta por las necesidades del mundo, por la Iglesia reunida en tu nombre y por nosotros aquí congregados para celebrar a Cristo crucificado, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Podéis sentaros. Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero, por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen de la Paz, San José, los apóstoles, San Francisco de Javier, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, a nuestro Padre nos dirigimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos fraternalmente la paz. Saludos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Gracias, oh cruz, porque siendo de madera, entiendes con Jesús lo que ocurre en el corazón del hombre. Gracias, oh cruz, porque siendo tan alta, Dios se rebajó en ti para salvarnos. Gracias, oh cruz, porque siendo tan dura, con la fe eres más llevadera. Gracias, oh cruz, porque el mejor hombre, Cristo, fue en ti clavado. Gracias, oh cruz, porque quien te besa se siente fortalecido. Gracias, oh cruz, porque en ti habló el amor de Dios. Gracias por todo, Santa Cruz. Oremos. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y en esta fiesta de la Santa Cruz recibimos la bendición solemne. A cada invocación responderemos diciendo amén. El Dios Padre de misericordia, que en su Hijo Jesucristo, muerto en la cruz, os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones, y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que os redimió y salvó, obtengáis el don de una vida sin fin. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Enhorabuena a todos los ballesteros de la Santa Cruz, de manera especial a los que este año os toca ocupar estos puestos de mayor responsabilidad, y que disfrutéis y paséis un buen día. Podéis ir en paz. Si me permites, Mónica. Ah, vale.
Pero que la jefa, jefa es ella, ¿eh? Ah, bueno, ahí estás. Venga, la mujer está cantando. Sí, eso es, muy bien. Como bien, bien, mira, bien, ¿eh? Como bien. ¿Vale? Este año no me toca a mí, bien, pero te lo agradezco porque... Creador de todos los bienes, ¿no?, que has puesto la naturaleza al servicio del hombre, te pedimos que derrames la gracia de tu bendición sobre esta comida para que cuantos la reciban sientan tu cercanía y tu protección y nos hagas partícipes de tu mesa celestial por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, buen provecho. Eso, así. Tengo una foto súper chula de hace varios años. ¿Están calientes? Mete el codo, el codo. Ahora que tengo la calentita. No, sí, por favor. Que tenemos. ¡Bien, Tori! ¡Ven a rellarte! ¡Hala! ¡Tú para todo! ¡Era Villa! ¡Era Villa! ¿Dónde están los y ahora te los va a poner ella. Yo voy yo con él, ven conmigo. Hala, arriba ya para servir. Sí, señor, como así. Vale. Despacio, ¿no? No metas el culo. Levanta. El culo que levantes, pero del puchero, ¿eh? Vale. Ya está. Así, luego vamos entrando por sí, más. Sí, vamos a... ¿A trabajar esta tarde o no? ¡Hombre! ¡Apenas coma! El año pasado también trabajaste. ¡Apenas coma! ¿Te acuerdas? ¿Qué bueno me toqué?